Around the globe, 84% of hens raised for eggs live in cages. Las jaulas en batería suelen alojar entre 6 a 10 aves por jaula, sin espacio para que las gallinas puedan siquiera mover sus alas. En intenso confinamiento, cada gallina soporta miles de horas de dolor en su corta vida. Unfortunately, when cages are banned in some regions but not others, we see increased export of cages from countries in the global north to many in the global south. 鶏をケージに閉じ込める虐待は根絶されておらず、別の場所に移されているだけです。 Tapi, seperti konsumen dan advokat di Eropa dan Amerika Utara, konsumen dan advokat di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah, tidak mendukung kandang yang membahayakan. Cage farming is a cruel practice that contradicts African values and does not align with our principles. L'indice international d'équité des engagements œufs hors cage permet de déterminer si les objectifs et l'avancement des entreprises en termes de bien-être animal sont équitables ou au contraire s'ils excluent des individus et des animaux dans certaines régions, notamment dans le sud global. Empresas multinacionales pueden mejorar este índice, cambiando su política respecto a las jaulas, con límites de tiempo claros y reportando su progreso en cada región donde operan. La gente de todo el mundo merece ser escuchada cuando se pide que se trate mejor a los animales.